From that place, he went off to the territory of Tyre and Sidon. He retired to a certain house and wanted no one to recognize him. However, he could not escape notice. Soon a woman, whose small daughter had an unclean spirit, heard about him. She approached him and crouched at his feet. The woman, who was a Greek, began to beg him to expel the demon from her daughter. He told her, "Let the sons of the household satisfy themselves at table first. It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." "Please, Lord," she replied, "even the dogs under the table eat the family's leavings." Then he said to her, "For such a reply, be off now. The demon has already left your daughter." When she got home, she found that the child lying in bed and the demon gone. Okay. So what does this mean? Well, I think it is Jesus extending his mercy to all, including those who do not believe. And I think this is a positive message for all who are not Christian, but also for Christians. Saludos, hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, 9 de marzo, vamos a reflexionar la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: "Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas." Abraham le respondió: "Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él se encuentra aquí, consuelo, y tú en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer el lado de ustedes al nuestro." El otro le replicó: "Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vayan a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar en este lugar de tormento." Abraham le contestó: "Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: "No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían." Abraham le replicó: "Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán." Palabra de Dios. Bueno, hermanos, reflexionando esta palabra, como dice que era el rico Lázaro, él tenía todas sus riquezas aquí en la tierra, pero no supo compartir con los pobres. Él vivía en su mundo de riqueza, tuvo de todo, pero jamás compartió con los demás, con los pobres. Dios nos manda primeramente amar al prójimo, a vestir al desnudo, a dar de comer al hambriento, a visitar a los enfermos, amarnos entre sí como hermanos.
Estamos viendo el claro ejemplo del rico a dónde fue. Y por eso quisiera que, hermanos, pidiéramos a Dios sabiduría para que nos dé para poder entender la palabra de Él y poder practicar el mandato de Dios, que es amar a nuestro prójimo. Amén.